buenas tardes. Walter Miguel Calderón de Teletica, gusto saludarlo. Walter, de cara al juego de mañana, es ese partido donde el equipo tendría que hacer lo más perfecto posible la aplicación de los conceptos, del sistema, y con un rival que ya lo vimos el domingo y seguramente se va a venir a echar atrás, pero es ese partido que se tiene que asemejar más a la perfección para clasificar a la final. Gracias. Sí, primero que todo, Nacer, sí, correcto, si queremos ganar tenemos que hacer un partido perfecto, tanto a la hora de estar atacando como a la hora de defender, en todos sus sentidos. Sabemos que vamos a jugar con uno de los equipos, si no es mejor, que mejor hace la parte defensiva, entonces por ahí que es clave hacer un partido perfecto en todo el aspecto de la palabra y de la frase, que es fundamental, así que tener todos los cuidados pertinentes, que nos competen al partido y estar muy concentrados sobre todo. Buenas tardes, Walter, Stephanie Charry para ESPN. Si bien es cierto, esta serie de ida y vuelta, el primer partido tiene muchísimo que ver en cómo se juega el segundo. Ustedes en este caso tienen la ventaja por ese gol visita en caso de que se diera empate, esa sería la primera forma de desempatarlo. ¿Eso variará en usted en la forma de juego para este juego en casa? No. Creo que usted dice algo importante, que es el primer partido marca. Nosotros marcamos no solo en el marcador, sino en llevar el peso del partido. Llevamos el peso del partido siendo visitantes, eso es importante. Esa es parte de la idea que tenemos que ir defendiendo. Entonces, mañana con mucho más razón tenemos que ser controladores del juego, sabiendo de que vamos a tener contras, vamos a tener pérdidas de balón, en el cual tenemos que estar muy concentrados. Entonces, no vamos a variar nada. En ese aspecto queremos ganar y es nuestra responsabilidad. Por acá, saludos, Walter, señor Mendoza, de Cero Hoy. Walter, usted habla de no relajarse, de concentrarse. ¿Cómo trabaja usted la parte mental de su equipo previo a un partido como el de mañana, que es incluso en Pérez? Me decía que si se quiere el jueves, primero tiene que ganarse el miércoles. Fácil, que vean el partido hoy. Pasó en la Champions, fácil, no te puedes relajar ni con un 3-0, entonces siempre hay que tener mucho respeto hacia el rival, y hoy queda demostrado lo que le pasó a uno de los mejores equipos del mundo, le ha pasado dos veces con el mejor jugador del mundo, entonces si le pasa a él, le puede pasar a cualquiera, entonces hay que ser concentrados y respetar a los rivales. Walter, buenas tardes, Diego Álvarez, de Tigo Sports. El Saprissa en el torneo regular, la fase regular, dejó algunos puntos en el camino aquí en casa, como Guadalupe, la Liga, Bombón, etcétera, San Carlos también. No sé si como que ya descubrió qué fue lo que pasó en ese momento, ¿verdad? Como por qué le costaba tanto jugar en casa y pareciera como que con la UCR volvió a tomar esa confianza, ¿no? De golear y como volver a sentar su territorio. Bueno, porque en ese momento habíamos cambiado un poco el sistema, la forma de jugar. Y era obvio de que todavía no estábamos del todo finos. A partir de que hubieron tres semanas largas y hubo trabajo de cancha, entonces el equipo se ha visto un poco más cómodo a la hora de la idea de juego. Entonces yo creo que hemos superado en eso. Ya lo otro vivido es parte del riesgo del sistema de cambiar algo. Entonces ya se corrieron esos riesgos y a la postre dejamos puntos aquí que no dejar, pero era parte del riesgo que teníamos que tomar si queríamos jugar de otra forma. Okay. Walter, ¿qué tal? Rodolfo Méndez de Radio Colombia. ¿Cambiará el tipo de juego? Bueno, usted después de la conferencia el domingo dijo que igual sabe Pérez cómo juega el Saprissa y, sí, sí. Y viceversa, pero el cambio, me refiero a que Pérez cuando salga a la gramilla va a ir perdiendo ya, o sea, va a estar eliminado. ¿Cree que cambiarán en algo el juego, irán al frente, se acomodarán? ¿Ha estudiado ese tema? Lo importante es estar preparado para todo, ¿verdad? Nosotros siempre entrenamos cuando un equipo nos presiona, cuando un equipo nos hace bloque. Entonces siempre trato de trabajar esas dos partes, ¿verdad? Porque son las dos partes en las cuales está involucrado el fútbol. Una parte es cuando te hacen un bloque profundo, cuando te regalan la salida, y posteriormente cuando te presionan alto. Entonces siempre trabajamos las dos versiones. Entonces,
esperamos las dos. Ya ellos saben que si nos presionan, saben cómo sacar la bola. Y si nos hacen bloque profundo, ya también saben qué hacer cuando te hacen un bloque profundo. Entonces, vamos a esperar, vamos a esperar. La verdad que, si bien es cierto, llevamos una ventaja, pero queremos más, ¿verdad? Queremos más, no podemos confiarnos, queremos liquidar la serie para descansar, porque si Dios lo permite y pasamos, van a haber partidos domingo, miércoles, entonces por ahí hay que cuidarse. Buenas tardes, Walter. Me gustaría una opinión suya acerca del funcionamiento, por ejemplo, de Randall Leal y de Cristian Bolaños, que son jugadores importantes en cuanto al funcionamiento del equipo, a sus diagonales, y además, bueno, uno muy experimentado y otro que están iniciando de buena manera. ¿Qué tan importantes son ellos, digamos, en el sistema y en el juego ofensivo? Muchos, lo son tan importantes como lo puede ser John Jairo, como lo puede ser Suhander, como lo puede ser también Chirino, que juega en esa posición, hasta el mismo Venegas, que a veces lo ha jugado. Entonces yo creo que ellos son los encargados en este momento, están jugando de titulares, lo están haciendo bien, y creo que son parte fundamental de una idea de juego, ¿verdad? Están creando mucho desequilibrio a la zona defensiva de los rivales, y eso es importante para el bienestar del grupo, ¿verdad? Walter, buenas tardes. Daniel Jiménez, del periódico La Nación. He tenido dos consultas. La primera, yo recuerdo que en esta misma sala de prensa usted había dicho que esperó más de 7 años, ¿verdad?, el estar en este momento aquí sentado. ¿Cómo maneja la ansiedad de estar previo a una eventual final dirigiendo a este equipo? ¿Qué hace usted día a día últimamente para manejar esa ansiedad previo a que empiece un partido tan determinante? En esos 7 años aprendí a dejar el afán. Creo que ya nada me afana, así que no sé si me equivoqué. Vivo tranquilo, vivo el día a día, leo mucho y me olvidé las vanidades, ¿verdad? Yo creo que ahora soy una persona que vive más en lo espiritual que en lo de la vanidad, y cada día va a llevar su propio propósito. He aprendido, entonces, a como puedo estar aquí, puedo estar en otra situación cuando estuve con Grecia terminado, entonces, y gracias, y ahora también lo que me toca es darle gracias a Dios y esperar el momento en el que se dé la oportunidad de jugar una final. Pero si no se da, seguir sin afán. La vida a veces, cuando uno la quiere vivir a su manera, a veces se complica, entonces es mejor dejar el afán. Entonces la ansiedad, me pongo a leer, me pongo a alimentarme mentalmente y mantener la calma, tomarme un café, dedicarme tiempo para mí, entonces así me quito esa ansiedad, ¿verdad? Es la forma que he descubierto. Claro. Okay. Walter, y también en estas instancias, me imagino que a pesar de que usted tiene un conocimiento del equipo rival, usted le consulta a alguien o tiene alguien que le habla al oído, que le dice, mira Walter, yo estoy viendo esto del rival o estoy viendo esto de su equipo. ¿Cómo es, si usted tiene esas personas, quiénes son? Sí, sí. ¿Y cómo tomo usted los consejos de estas personas? Bueno, primero que no soy el dueño, la verdad. De hecho, que tengo muchos ex colegas también que me llaman, que me dan consejos. Tengo un entrenador también, 2, 3 entrenadores que me llaman diariamente, que me mandan cosas. Y sí, tengo mi gente alrededor que siempre me da un consejo, siempre los he escuchado, los escuché cuando era jugador y ahora cuando soy entrenador con mucho más razón. Entonces aprendo. O sea, de todo mundo se aprende, ¿verdad? Hasta de la persona que está ahí en el parqueo, que te dice tal cosa, entonces aprendo de ellos. Entonces he aprendido a escuchar a las personas, a agarrar lo bueno de cada persona y punto. Así como que también hay gente que le desea mal, también hay que agarrar esas cosas buenas de esas personas, ¿verdad? Entonces, Walter Centeno vive sin afán, sin rencores, y escucha mucho, más que todo. Sobre el partido, bueno, no sé lo de Alejandro Cabral, si tiene un informe de él, cuánto va a estar fuera. Si va 2 semanas, dijo el doctor, ¿verdad? 2 semanas. ¿Y lo de Ricardo Blanco, que también salió golpeado? Sí, salió golpeado, hoy va a entrenar, vamos a ver cómo evoluciona. Así que si no está, que esté listo el otro, ¿verdad? Porque aquí defendemos una idea. Todos son importantes, todos se les da la misma receta,
y si Blanco no está, puede estar que esté listo Salinas, que esté listo, no sé, el otro que juega esa posición. Así que, bueno, son oportunidades que se presentan, ¿verdad? Walter, precisamente con ese tema un par de preguntas. La primera, Alejandro Gómez se gana la titularidad, ¿verdad? Pese a que ya estaba recuperado, usted le da continuidad, que se lo gana. En algún momento, incluso por el castigo y todo, no pudo jugar, pero pareciera como que él ya se está sentando a una semifinal y una posible final que es bastante complicada, ¿verdad? Bueno, es así, son oportunidades. La verdad que él aprendió de la lección, que era no meterse en peleas. Tuvo cinco partidos en la banca, viendo los toros desde la barrera, y ahora le tocó jugar, lo ha hecho bien, está con confianza. Aarón es un gran portero, también es importante para el equipo. Y en ese departamento estoy tranquilo, puede atajar cualquiera. Entonces, en el momento, yo creo que Aarón tiene que respetar las decisiones del técnico y la decisión de que Gómez está atajando bien, ¿verdad? Y la otra, Pérez Celedón, cuando mete un gol, aplica muy bien dos bloques, ¿verdad? Dos líneas atrás, que se forma a lo que el rival le propone. Tal vez por lo de Mariano Torres, que es como el creador del juego, ¿es eso lo que ocupa el Saprissa para desplazar esas dos barreras? Como tocar más la pelota, tocar los costados, como por dónde va jugando el hecho de desplazar esa barrera de Pérez Celedón. Paciencia, la clave, o sea. Es como si yo quiero ir allá, entonces tengo que pensar, tengo que ir por allá, tengo que darle la vuelta, o sea, tengo que tranquilizarme, porque si yo voy por allá, choco y boto las sillas y golpeo a la señorita, y hay un enredo. No sé si me entiendes, ¿verdad? Entonces, es paciencia, la bola para atrás, para adelante, de un lado al otro. Entonces, son cosas que a muchos no les gusta, pero son interpretaciones de juego que a veces hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque Pérez León es, como dije al principio, es el mejor equipo que mejor defiende. Walter, hablando también de Pérez Celedón, me parece que una de las virtudes que tuvo en el partido del domingo fue el tema de sus dos delanteros, Casal y Mitchell, que son bastante altos, e incluso le ganaron varias veces la posición a los defensas del Saprissa. ¿Cómo contrarrestar esto para el partido de mañana? No dejar que le tiren bolas, o no hacer tiros de esquina, ¿verdad? Eso es así de fácil, porque son muy buenos en el juego aéreo. Entonces, nosotros no tenemos ningún defensa que, excepto que es Cabral, que sea de la altura de ellos. Entonces, ¿cómo nos defendemos? No propiciando tiros de esquina, evitando los centros, tratar de que no le llegue la bola fácil, ¿verdad? Porque ellos son muy buenos. Entonces, es una manera de neutralizarlos. Walter, una última de mi parte. Me gustaría preguntarle por el caso de Luis José Hernández. Sí, no sé, bueno. Fue regular, muy regular con usted, incluso de su confianza, porque lo tuvo en Grecia. Me gustaría saber qué ha pasado también con Luis José, porque entiendo que igual entrena con normalidad. Sí, yo creo que Luis José le tocó un momento en el que estuvo jugando bien, se lesionó, se dio su espacio, entró otro, lo hizo bien, ahora tiene que guardar o tener paciencia, ¿verdad? Entonces, por eso el jugador a veces saber cuándo se lesiona y cuándo no, pero eso es muy, muy relativo, ¿verdad? Entonces, en un equipo como Saprissa estás sanamente a ser titular hoy y mañana estás en la banca. Entonces, tienes que tener ese equilibrio, tanto mental como físicamente, para soportar esa prueba. Walter, obviamente, por eso le han preguntado mucho del partido, pero quiero volver de lo suyo. Y habla de ya no se afana, que profano. Sí, exactamente, sí. Que toda esa situación, con el tiempo, obviamente lo conozco desde que jugaba en ligas menores usted, y el cambio de un momento, que hacen cambios, usted ha cambiado mucho. La pregunta directa, ¿se considera que cuando futbolista fue una persona soberbia, que no aceptaba cosas? Igual. Buena pregunta. Creo que cuando uno está en el mundo del fútbol, como jugador, como cualquier otro deporte, vive en una burbuja. Vive en una burbuja, nos rodeamos de muchos egos, ¿verdad? El camerino se llena de muchos egos por buscar el éxito. Eso no es que no sea malo, es bueno a veces tener egos personales para ser cada día mejor, ¿verdad?
Pero a veces uno no escucha, no escucha, ¿verdad? Y hasta que te llevas un sopapo en la cabeza y ya te empiezas a dar cuenta de que la vida después del fútbol te cambia en muchos aspectos, ¿verdad? Ya no como antes, ¿verdad? Porque la vida del futbolista es a qué horas almorzamos, a qué horas cenamos, a qué horas el entreno, dónde está mi pantaloneta, dónde está mi licra, dónde está mi camisa, cambia, deme hidratante, deme agua, doctor, me duele la cabeza, deme una pastilla. Entonces vivimos en la burbuja de que todo nos lo da, ¿verdad? Entonces es muy fácil. Pero en el momento en el que salimos a la realidad, ya todas esas cosas tienes que hacerlas por tu propio mecanismo. Entonces sufres un cambio muy radical, ¿verdad? Entonces te das cuenta de que no era como te habían contado. Entonces ya eres una persona normal en la cual tienes que caminar diferente. Ya no puedes estar pensando, mira, me van a traer tal cosa. No, ya tienes que producir tu cosa, ¿verdad? Entonces aprendí eso y también leo la Biblia todos los días. Muy fácil. Buenas tardes. Gracias. Buenas noches a todos, iniciamos la conferencia de prensa con el técnico del Deportivo Saprissa, Walter Centeno. ¿Tienen prioridad los medios? Buenas noches, Walter. Buenas noches. El ambiente está de lo mejor, eso sí, les recomendamos que traigan suéter y demás porque sí parece que va a ser bastante frío. Acá podemos observar, bueno, de hecho quiero saludar a todos los del Facebook del Deportivo Saprissa que también se están haciendo, se están uniendo a esta transmisión. Estamos en conjunto a través del Instagram del Deportivo Saprissa y también a través del Facebook del Deportivo Saprissa, aquí transmitiendo la llegada de los jugadores del equipo. Por acá vemos a Johan. Por acá vemos a Johan, acá vemos a Aaron Cruz. Y pues es parte también de la llegada del equipo, parte importante también del partido. Informaciones importantes, las puertas ya están abiertas a partir de las 6 de la tarde, ya abrieron. Así que pues ustedes pueden ser también parte de este partido. De igual manera todavía quedan entradas, ahí está don Walter Centeno, que también ya se hace presente el profe. Y como ya les estaba comentando, pues no está lloviendo. Ahí está Rubilio Castillo. Bolaños. Y pues como ya les estaba comentando, no está lloviendo. Así que bastante bien. El día de hoy está súper el ambiente en este partido de semifinal contra Pérez Zeledón, en donde pues obviamente esperamos tener un muy buen resultado. Para todas las personas que se van a venir al partido, sí les recomendamos que se traigan sueta, porque obviamente acá en Tibás pues está haciendo bastante frío y pues al momento no está lloviendo, pero puede ser que en algún momento la lluvia nos sorprenda, así que mejor venir preparados. Así que saludos para todos los que están en el Instagram viendo la llegada del Deportivo Saprissa, saludos también para todos los que están a través de la página de Facebook oficial del Deportivo Saprissa, en donde estamos haciendo esta transmisión de un partido fundamental para nuestro equipo y sin duda alguna pues un partido muy importante pues para esas instancias en donde esperamos el equipo saque un gran resultado. Así que pues bueno, para todos los que están conectados solamente les esperamos por acá. Acá la boletería del estadio está completamente habilitada para que ustedes también puedan venir a comprar sus entradas, así que todavía hay entradas disponibles. El estadio va a estar bastante, bastante lleno, así que el ambiente esperamos sea inmejorable y obviamente también esperamos apoyar bastante al equipo, en donde sabemos que los jugadores todos van a poner pues de su parte también para poder alcanzar este logro de pasar bien este partido. Así que bueno, para todos los que están en casita, les recordamos que la transmisión va a ser a través de Canal 7, así que pueden seguirlo también a través de Teletica Radio y todos los detalles los vamos a estar dando pues a través de sus medios y además de eso el partido que va a estar acá en vivo en La Cueva. Información importante, no está lloviendo, ya el equipo está en el estadio, ya estamos acá, así que bueno, solamente faltas vos, así que ojalá que vos te vengas y te recuerdo que tenemos entradas disponibles para toda la gente que está a través del Instagram del Deportivo Saprissa y también para toda la gente que está a través del Facebook. Esta fue entonces la llegada de los jugadores acá al Deportivo Saprissa. Nos vemos en La Cueva, morados.
noches a todos. Iniciamos la conferencia de prensa con el técnico del Deportivo Saprissa, Walter Centeno. ¿Tienen prioridad los medios? Buenas noches, Walter. Buenas noches. Bueno, lo primero, un comentario suyo general del partido de hoy. Creo que es el cuarto partido con un rendimiento más que aceptable del Saprissa, es lo que yo pienso. Y después una opinión de San Carlos, que triunfa contundentemente ante Herediano y tendrá a Saprissa que jugar cuatro veces seguidas ante San Carlos si quiere lograr el título. No es fácil, ¿verdad?, jugar cuatro veces seguidas. Tiene muchos aspectos ahí. Sí, primero que todo, buenas noches. Sí, creo que fue un buen partido, nuevamente. Se los hice ver claros de que llevábamos tres partidos al hilo jugando bien y que el fútbol tarde o temprano tiene que premiar a los que juegan bien. Y hoy ellos, hay que rescatar que fueron obedientes. Fueron un equipo que buscó el marco rival, buscamos ganar el partido desde el primer minuto y se dio de una manera que como se ha dado la última dos tardes, ¿verdad?, en Champions. Pero contento por la labor de ellos, creo que ese es mérito de ellos. Y con respecto a lo de San Carlos, es el equipo favorito. Es el equipo que más puntos ha hecho, ganó la primera ronda, la hizo bien, así que eliminó al campeón y contundentemente. Así que, bueno, yo creo que felicitar a Marín, a su cuerpo técnico, que ha sabido llegar en un buen momento y, bueno, partido difícil para nosotros. Walter, buenas noches, Adrián Barbosa, Monumental. En algún tramo del partido me pareció ver al Saprissa un poco lento. Y luego, sí, en algunas jugadas. Y luego el caso de Bolaños. En el caso de Bolaños, yo no sé si hoy le cambió un poquito de lo que habíamos visto el domingo anterior. Porque lo vi un poquito más metido el domingo. Hoy lo vi recepcionando más, no arriesgando tanto. No sé si eso fue una instrucción suya. Y luego lo de Angulo, la lesión, eso le cambió mucho a usted, Walter. Gracias. Bueno, no, Cazador. Tal vez usted cuando observaste que el equipo era lento porque el otro equipo estaba bien posicionado, entonces a veces no hay que hacer una transición rápida, ¿verdad? Entonces a veces hay que guardar el balón, no perderlo, no dividirlo, y lo de Bolaños no, creo que Bolaños hizo un buen partido, sigue marcando diferencia por el costado de él, es un jugador que produce mucho a favor y contento no solo de él, de todos, la verdad que muy satisfecho de los jugadores. Walter, buenas noches. Anthony Porras, estamos en vivo a través de Radio Colombia. Dos preguntas. La primera es, la vez anterior que iban a enfrentar al Herediano en un partido de etapa regular, nosotros como medios de comunicación insistíamos mucho por lo de Jafet, por lo del Herediano, y usted evitaba la polémica, no quería hablar de eso. Le pregunto, ¿es como un alivio no enfrentar al Herediano en la final? Esa es la primera. No, el alivio, ¿no? Para nada. ¿Le hubiera gustado enfrentar al team? A cualquiera. Para ser campeón hay que ganarle a todos. Y él le tocó quedar fuera el campeón. Pero ¿Y lo otro, Walter? Es lo del portero, lo de Alejandro Gómez. ¿Qué opinión tenés de la jugada? No, creo que Venegas lo dijo bien ahora en el grupo. Que le gustó la personalidad en el segundo tiempo después del... De haber causado un error por culpa mía, porque yo los obligo. Entonces, él no es el culpable soy yo. Walter, por acá. Buenas noches, Andrés González de Teletica Radio. Estamos en vivo. Dos cosas. ¿Qué rescata de la serie esta contra Pérez Celedón a favor y también en contra para mejorar, para enfrentar a San Carlos? Y lo otro, ¿por qué Jairo y no Rubilios? Fue la tarjeta amarilla que recibe Rubilio en el reclamo que no le permite ingresar en la primera parte cuando se da lo de Angulo. Gracias. Bueno, creo que en esta serie crecimos futbolísticamente hablando, dominamos el juego, dominamos con la posesión, fuimos o jugamos bien, creo que hubo mucho balance del primer partido ahora, creamos muchas opciones de juego. La bola circuló mucho, hicimos muchas combinaciones. Entonces yo creo que en esta serie no se juega como
como se jugaba antes, ¿verdad? Antes sufríamos mucho en la parte de la tenencia del balón. Y yo creo que hoy y el domingo fue un vivo ejemplo de que esta idea del juego, los muchachos la han interpretado bien y han sido claros dominadores del juego. Y eso es importante. Ah, ¿qué no me gustó? No, nada. Nada más, ¿qué no me gustó? Que no meto más goles, porque la verdad que creamos opciones, hay muchas cosas importantes, pero los goles van a llegar, ¿verdad? Entonces, no, muy contento con ellos, más bien porque están jugando a lo que yo quiero, ¿verdad? Y lo de Jairo, no, meramente decisiones técnicas, nada más. Okay. Walter, Adrián Méndez de Extra TV. Walter, yo sí creo, más bien después de la rachita de 6 partidos sin ganar, a partir de la U, yo veo a Saprissa más rápido, haciendo transiciones más rápidas de defensa-ataque. De hecho, digamos, usted que siempre habla que le gusta ver el fútbol internacional, uno observa que en estos juegos internacionales hay transiciones hasta de 5 segundos de defensa-ataque. No sé cuánto ha mejorado su equipo en eso, si usted maneja una estadística al respecto, pero yo, viéndolo de afuera y sin tener la estadística a mano, yo sí siento que su equipo es más rápido ahora. Okay. No. Está bien, buen análisis. Yo creo que están encontrando ese pase entre líneas que los hace más de tener un poco más de vértigo y por lapsos nos vemos así. Pero por lapsos también, cuando queremos ser muy, muy, muy directos, perdemos una bola. Entonces eso son cosas circunstanciales, ¿verdad? El día de hoy con este rival, a veces es complicado no hacer transiciones rápidas porque ellos hacen el bloque muy rápido, se defienden, retroceden mucho, entonces por ahí que no te regalan espacio y no, yo creo que es meramente que los jugadores ya están entendiendo un poco la idea de juego. Walter, buenas noches. Daniel Jiménez del periódico La Nación. Este fue uno de los partidos en que más ajustes tácticos sobre el partido ha tenido que hacer, incluso por las dos lesiones, después arriesga un poco, ¿verdad? Con sacar a Aubry, modifica la defensa y mete a Rubilio. ¿Cuánto ayudó esos ajustes para sacar esta serie? Bueno, yo creo que he ido de a poco, ¿verdad? A veces uno quiere hacer ajustes, pero si no los entrenas, no tiene sentido, ¿verdad? Ayer implementé algo en el entreno, se los dije que era muy posible que íbamos a tener que hacer una cosa ahí, y la hicimos, y cerramos jugando con dos centros delanteros y dos por los costados. Entonces, eso es parte de la flexibilidad del sistema, que a veces podemos ir por el partido de una forma con diferentes jugadores, y creo que lo interpretaron bien, a pesar de que con un día de trabajo. Buenas noches, Walter. Aldo Navarro, Costa Rica. Walter, en su carrera como entrenador, ya le tocó con Grecia, son circunstancias muy diferentes, enfrentar una final en donde tuvo que primero enfrentar una serie y luego otra, misma circunstancia que ahorita. La misma, ¿verdad? ¿Cómo se afronta una situación así, sabiendo que es el mismo equipo, equipos que se conocen? ¿Cómo sacar esta primera serie para jugar la segunda? ¿Y cómo analiza las circunstancias de la serie, sabiendo que esta primera serie cuenta los goles de visitante y de avanzar Saprissa, ya la gran final no contaría esta regla? Bueno, no, creo que uno se tiene que adaptar a las circunstancias. En este momento me toca nuevamente propiciar una final, ¿verdad? Entonces vamos a conversar con los muchachos, vamos a hacerle mucho énfasis de que tenemos que hacer eso, ganar para ir a la gran final. Entonces yo creo que en este momento el que más ventaja lleva es San Carlos, pero dependemos de nosotros. Nosotros somos un equipo de finales, tenemos que demostrarlo y no, vamos a ver qué pasa el domingo. Walter, buenas noches. Fernando Araya, Atletica.com. Va mucho por ahí, tal vez. Va a enfrentar su primera final por un título de campeonato nacional ante un ex compañero de selección. Me imagino que tal vez tiene muchas anécdotas con él y todo, como es Luis Marín. No sé si de repente hay un condimento especial por enfrentar a un ex compañero de selección, un jugador que tal vez ya usted conoció mucho. No. Contento de que a él y a su cuerpo técnico le esté yendo bien. Parece que es un
un técnico al igual que yo, que recién empieza, y eso es importante para el fútbol de Costa Rica, que los nuevos entrenadores estamos peleando cosas importantes, ¿verdad? Entonces, los retos, independientemente de quién sea, lo importante es cómo lo tomen los muchachos, ¿verdad? Lo de que si es mi amigo o no, eso queda para después, que nos podemos tomar un café o que nos veamos en algún momento. A nivel personal, no, normal. O sea, es una final y se la quiero ganar a, ya sea a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, se la quiero ganar separado. Entonces, imagínese si se la quiero ganar a Marín, entonces es muy lógico, o sea. Walter, saludos, buenas noches. José Ríos, de la página yacinquesada.com. Hoy salió bien librado, ya está en la final, jugó bien Saprissa en los 180 minutos. Una pregunta sencilla, pero a la vez puede ser compleja. ¿Cambia mucho abrir una serie de estas en casa que cerrarla en casa? No, yo creo que no cambia, porque siempre le dije a los muchachos que si abríamos en Pérez León había que hacer un gol o ganar. ¿Entiendes? Entonces, en esta serie, el primer partido dicta de lo que va a ser el segundo. Entonces, vamos a entrar igual. Ahora nos toca abrir de local, tenemos que hacer valer eso. Y después de ahí, vemos a ver qué dicta el segundo juego, ¿verdad?